Hola, hola, hola. Tú. Hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de pediatría del mes de octubre con el tema monitorización del asma con pruebas de función pulmonar y tratamiento personalizado. Y nos va a acompañar como con este anexo, el doctor Uri de Jesús Mora Romero y encargado de la sesión del análisis clínico y la historia clínica, el interno Ricardo Montes de Oca Moreda, que viene de la Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Derlin Urioste-Rumbo es neumólogo pediatra con alta especialidad en asma. Está certificado por el Consejo Nacional de Neumología y el Consejo Mexicano de Pediatría. Hizo su especialidad en pediatría en el Hospital para el Niño Poblano, su especialidad en neumología pediátrica en el INER, alta especialidad en asma también en el INER, y es miembro activo de la Sociedad de Neumología de Cirugía de Tórax y Colegio de Neumología de Puebla, Colegio de Pediatría de Puebla, y miembro de Interasma. Él trabaja activamente en nuestro hospital Ángeles, en el Centro Cardiopulmonar Pediátrico, y también es profesor de neumología de la Universidad de las Américas Puebla. El doctor Uri de Jesús Mora Romero, quien nos va a acompañar como ponente el día de hoy, es neumólogo pediatra, tiene alta especialidad en fisiología respiratoria y laboratorio de función pulmonar que realizó en el INER. Tiene certificación en fisiología pulmonar respiratoria y laboratorio de función pulmonar. Tiene la certificación por neumología pediátrica, certificación NIOSH en espirometría y certificación en pediatría por el ISTEP. Damos la cordial bienvenida a estos dos excelentes ponentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos el gusto de escucharlos y aprender un poquito de todas las grandes especialidades que tienen y pues con este gran tema que por ahora nos es tan útil en este inicio de temporada de asma. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias a la doctora Asia por su presentación. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la sesión del día de hoy. El programa abarcará diagnóstico clínico de asma y su prevalencia, posteriormente diagnóstico funcional, inflamometría e hiperreactividad en asma, qué es la espirometría y oscilometría de impulso, qué es la fracción exhalada de óxido nítrico, qué es la prueba de reto con ejercicio, qué fenotipos y qué biológicos se ocupan para el asma. Y al final habrá una sesión de conclusiones. Bueno, hablando de diagnóstico y prevalencia, sabemos que el asma es una enfermedad heterogénea con una gran variabilidad clínica, una gran presentación de síntomas, que son debidos a una inflamación crónica de la vía aérea. Los síntomas que más frecuentemente vamos a encontrar son tos, disnea, presencia de sibilancias y una sensación opresiva en el pecho. Estos pueden variar mucho en frecuencia, en intensidad, en predominio y normalmente serán desencadenados por una gran cantidad de disparadores de los que resaltan factores ambientales, infecciones virales y un mal apego al tratamiento o un tratamiento no adecuado para las características del asma. Podemos encontrar que en el asma existen dos grandes fenotipos, pero como nos dice esta diapositiva, en un paciente con asma pueden combinarse los fenotipos. Los dos grandes fenotipos son alérgico o TH2 y no alérgico. Estos a su vez pueden estar desencadenados por una sensibilización alérgica a alimentos o una sensibilización alérgica a aeroalergenos, generando una respuesta eosinofílica en una gran parte de los casos, que puede ser medida posteriormente por la fracción exhalada de óxido nítrico. Y también esta respuesta puede ser desencadenada por infecciones virales, principalmente por rinovirus y por virus sincitial respiratorio. Este diagrama de sombrilla nos permite ilustrar los diferentes fenotipos de asma que pueden presentarse, tomando en cuenta el inicio que tienen, las características clínicas de severidad
de las que tomaremos los síntomas, las exacerbaciones, su frecuencia y pruebas objetivas de función pulmonar. También tomaremos en cuenta el tipo de inflamación, que como se había mencionado antes, puede ser TH2 o hacia el otro lado, no TH2, dándonos dos fenotipos principales, pero con otros dos fenotipos en el medio que pueden compartir características. Ahora, hablando de la prevalencia, concluimos que el asma es un problema de salud pública mundial con una prevalencia entre 5 y 10% en todo el mundo. Vemos que hay mayor prevalencia en países desarrollados, pero también hay una prevalencia importante en países en vías de desarrollo, como en el caso de México, en el que tenemos reportado de 3.3 a 7% con un promedio de 5%. En números más simples, podemos decir que uno de cada 10 individuos será diagnosticado con asma, de los cuales, como podemos ver aquí, la gran mayoría tendrá un asma leve, un menor porcentaje moderada y un porcentaje menor pero importante grave, que es importante clasificar entre eosinofílica o no eosinofílica para poder dar un tratamiento adecuado según las características. Y bueno, me gustaría resumir este cuadro diciendo que el asma, como se había mencionado antes, puede tener características alérgicas o no alérgicas. Podemos tener dos grandes grupos, el alérgico o TH2 con una respuesta eosinofílica, una elevación de IgE, y el no alérgico, TH1, con una respuesta predominantemente neutrofílica. Pero bueno, aprovechar esta imagen para mostrar que existen varias combinaciones y que existen varios fenotipos del asma, que cada uno requiere un tratamiento adecuado. Ahora, al establecer el tratamiento, lo que queremos es que el paciente esté controlado, que tenga una calidad de vida adecuada, que no tenga exacerbaciones, que los síntomas sean los menores posibles, que el tratamiento que se administre no tenga efectos secundarios, que no necesite usar medicamentos de rescate, beta 2 agonistas, y en general que pueda realizar sus actividades de una manera normal, incluso haciendo ejercicio. Para valorar a nuestros pacientes abarcaremos cuatro dominios principales que más adelante serán profundizados. En primera instancia usaremos el test de control del asma. Es un interrogatorio subjetivo en el que la información nos la da el paciente. Una vez que tenemos la información subjetiva del estado clínico del paciente, comenzaremos a realizar pruebas objetivas. En primer lugar, espirometrías y oscilometrías que nos permitan evaluar las características de la vía aérea. Posteriormente, nos interesa saber el tipo de inflamación que tiene nuestro paciente, para lo cual nos serviría una prueba como la fracción exhalada de óxido nítrico, para determinar la eosinofilia en el paciente, y posteriormente podemos realizar una prueba de reto con ejercicio que nos permite evaluar la hiperreactividad bronquial del paciente y también su función pulmonar. Y bueno, a continuación nos explicará un poco más el doctor Uri Mora. Le cedo el micrófono. La anterior, que sigue. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le agradezco mucho la invitación al servicio de pediatría, al Hospital Ángeles, para poder compartir con ustedes un poquito acerca de la evaluación de la función pulmonar en esta enfermedad llamada asma. Bueno, lo titulamos monitorización del asma con pruebas de función pulmonar. Es muy importante conocer que al ser una enfermedad obstructiva y al ser una enfermedad que puede iniciar desde edades tempranas en la vida, pues es importante conocer cuál va a ser su desempeño y el impacto que puede tener a lo largo del tiempo. Aquí les muestro que la función pulmonar, en el transcurso del tiempo, ponemos la estatura contra la cantidad de volumen exhalado, vemos que conforme va avanzando la edad, va ganando talla el sujeto, tiene una inclinación importante la ganancia de función pulmonar. Aquí les muestro la representación hasta los 9 años. Aquí tenemos un panorama mucho más importante. Al ser, como les comentaba, una enfermedad que va a iniciar desde edades muy tempranas, inclusive primer año de vida en algunos sujetos, es importante ver que esta curva se presente lo más normal posible, puesto que si no, esto puede alterarse y tener una función pulmonar disminuida por impacto importante en edades tempranas y el pronóstico de severidad va a ser mucho mayor en este sujeto. Comentaban hace un momento que el asma se puede hacer por un diagnóstico básicamente clínico. Es una enfermedad que nada más necesitamos
una historia clínica, que aquí la englobamos. Necesitamos forzosamente, como todas las enfermedades, una exploración física, pero debemos complementar también naturalmente con estudios paraclínicos. ¿Cómo lo hacemos? Los estudios paraclínicos habitualmente recomendados en las guías de diagnóstico y tratamiento, pues pedimos una radiografía de tórax para, no para diagnosticar asma, sino para descartar enfermedades que simulan esta enfermedad. Podemos buscar eosinofilia eosinófilos, un porcentaje de eosinófilos en sangre periférica. Podemos pedir una inmunoglobulina E si queremos tratar de indagar si es alérgico o no. Podemos hacer o mandar a hacer pruebas cutáneas. A lo que nos interesa a nosotros es pruebas de función pulmonar. Si una enfermedad causa obstrucción, debemos de tratar de identificarlo. Existe un universo importante de pruebas de función pulmonar. Desgraciadamente, no todas están disponibles en México. Esto a nivel mundial está distribuido, está bien caracterizado, han sido ampliamente utilizadas para la evaluación, para ver el tratamiento, el impacto de todas las intervenciones. Hoy vamos a revisar las pruebas de mecánica al menos en lo que me toca a mí, las pruebas de mecánica de la respiración, en específico la espirometría y la oscilometría de impulso en pacientes pediátricos. Empezaremos por la espirometría. La espirometría, como les comenté, es una prueba de mecánica respiratoria. Nos da información acerca del tamaño pulmonar y del calibre de los bronquios, así como la relación que guardan entre ellos. Es una prueba que, como todas las pruebas que solicitamos como médicos, debemos tener la inquietud de conocer si es que esa prueba está validada, si es una prueba que tiene o cumple con pruebas o con estándares bien establecidos. La espirometría tiene un largo historial de estandarización, no solo de cómo se tiene que realizar la prueba, sino cuáles son las características que los equipos deben de cumplir, inclusive la interpretación por grupos de edad también están establecidos. La última actualización es la del año pasado, 2019, por la Asociación Americana de Tórax. Entonces, podemos confiar en que esta prueba cumple con todos los estándares necesarios para confiar en ella, que donde nos paremos en el planeta va a ser la misma situación realizada por cualquier médico que sepa y cumpla con estos criterios. A grandes rasgos, ¿qué es lo que nos va a dar o arrojar de información la espirometría? La capacidad vital forzada, que es el volumen exhalado desde que el paciente se llena completamente hasta que exhala el total del aire que puede. Eso nos da una idea del tamaño pulmonar. Tenemos otro parámetro muy importante, que es el FEV1, que es el volumen exhalado forzado en el primer segundo. Eso nos dice o nos da una idea del calibre de la vía aérea. El índice FEV1-FVC resulta de dividir lo que es la cantidad del volumen exhalado del primer segundo contra la totalidad de la exhalación forzada, nos va a dar el parámetro para considerar obstrucción. Al ser el asma una enfermedad obstructiva, va a ser el punto álgido para considerar o para ayudar a diagnosticar en su totalidad la enfermedad. Estos son a grandes rasgos los gráficos que vamos a obtener cada vez que hagamos una o solicitemos una espirometría. Es la curva de flujo-volumen y la de volumen-tiempo. ¿Qué nos va a decir? La aceleración que tiene, el cambio de volumen por unidad de tiempo, las características tienen que ser una curva con un inicio súbito, con una ganancia importante un cambio importante de flujo, va a tener un pico en el que por más presión que le metamos ya no va a cambiar y va a haber un descenso gradual, no debe haber artefactos, debe tener esta forma triangular. En la gráfica de volumen-tiempo vamos a ver que la mayor parte del aire, de la cantidad de aire que se exhala, sale en el primer segundo. Ese va a ser el volumen exhalado del primer segundo. Pasa el tiempo, hace una rodilla, va incrementando paulatinamente, pasa el tiempo, pero ya no es el incremento tan importante como en el primer segundo. Estos son los criterios que tiene que tener la espirometría. ¿Lo pueden hacer los niños? Que esa es la pregunta importante para nosotros como pediatras, porque esto lo hacen neumólogos de adultos desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿se puede hacer? Pues sí. Esto se dio a la tarea la Unidad de Función Pulmonar en el INER, liderado por la doctora Laura Gochicoa, y se publica en el 2013 a través de una revisión de todas las espirometrías que se hacen en el INER, y vean que comparando los criterios de calidad adecuados para los adultos, los niños también cumplen en forma muy similar esos criterios. Entonces, niños a partir de los 5 años, está completamente
validado que los niños puedan hacer la prueba. Vean que 7 de cada 10 niños pueden realizar con los mismos criterios que tienen los adultos. Entonces, este no podría ser una razón por la cual no podríamos solicitar una prueba como la espirometría. ¿Qué escenarios vamos a ver en la espirometría? Vamos a, al ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues vamos a buscar necesariamente el patrón obstructivo. Vamos a buscar, este va a estar determinado ya sea por inflamación, como lo comentaba Ricardo hace un momento, o por la presencia de broncoconstricción o la confluencia de ambas. Podemos encontrar una respuesta significativa al broncodilatador. ¿Qué sucede? Aquí va a haber sujetos que tengan un patrón normal, pero que tengan esta respuesta que alcanza a distinguir a aquellos sujetos que también tienen asma, solo que por su severidad de enfermedad no alcanzan a estar obstruidos. También existe otro criterio que podemos encontrar, que es reversibilidad, es la presencia de un paciente que está obstruido, pero que con la respuesta al broncodilatador logra normalizar. Entonces pasa de estar enfermo a estar sano. Esa es una situación en la cual también se puede diagnosticar asma. Aquí les pongo un ejemplo de cómo podemos hacer el diagnóstico. Es un masculino de 5 años de edad que acude conmigo al consultorio por tos crónica. Obviamente este paciente no había tenido síntomas importantes que condicionaran una consulta, más que los padres se alarmaban porque tenía tos crónica. No era una situación que limitara sus actividades al 100%, pero llamaba la atención. ¿Cómo se interpreta la espirometría? Aquí tenemos la capacidad vital forzada, tenemos el FEV1, son 3 maniobras aceptables. Lo que vamos a hacer primero es ver la relación FEV1-FVC. Si esta está por debajo del límite inferior normal, que es este, que aquí se encuentra por debajo, automáticamente tenemos un patrón obstructivo y solo vamos a ir a ver la cantidad que tenemos de volumen exhalado en el primer segundo. De 70 a 100% se considera, si estamos con un LIN bajo, está obstruido, aunque tenga un calibre bronquial de más del 100%. Eso no importa. Entonces aquí tenemos la espirometría con obstrucción, le ponemos broncodilatador de acción rápida y vemos que el paciente tiene una respuesta significativa, tiene 18%, tiene un incremento. Aquí podemos verlo más gráficamente en las curvas. Vean cómo las curvas son de inicio súbito. Vean que tiene una ligera forma triangular. Y con el broncodilatador esa forma disminuye. ¿Cómo podemos saber que es real? Porque cada una de las maniobras se parecen muchísimo. Cuando ponemos un medicamento, vemos que este paciente incrementa en forma importante o significativa los valores que hacía previamente. Aquí le podemos decir con todas las de la ley a los papás que tiene asma. ¿Ok? ¿Cuál sería la recomendación en este momento? Lo que dicen todas las guías. Si es un paciente que no tiene síntomas que hayan sido graves, que no haya ido a urgencias, podemos empezar con una dosis baja de esteroide inhalado, de acuerdo a la edad. Aquí tenemos otro ejemplo, es un masculino de 10 años que acude por infecciones respiratorias de repetición. Han dicho que ha tenido bronquitis en varias ocasiones, pero lo que llama la atención es esto, 4 eventos de neumonía que han considerado tratamiento hospitalario. Tiene habitualmente tos dinesante y cianosante, y como historial familiar tiene padres que se dicen alérgicos y con síntomas bronquiales. Bueno, pues entonces aquí lo que corresponde, ya sabemos que lo más probable que el paciente tenga es asma, pero ¿por qué vamos a hacer la prueba? Para caracterizar qué tan severo está el paciente. La espirometría marca que tiene una obstrucción al estar la relación FEV1-FVC por debajo del límite inferior normal, y vemos que el calibre bronquial está por debajo del 60%, 54%. Inclusive la cantidad de aire que desplaza es por debajo del 80%. Esto podría darnos una idea de que tiene atrapamiento aéreo. Esto nos explica gráficamente por qué el paciente está teniendo tantos síntomas todo el tiempo. Este paciente llega a tener una infección respiratoria superior y puede terminar con una crisis asmática inclusive severa. Vemos que ponemos medicamento y el cambio es abismal, 45%. Vean, son más o menos 500 mililitros más que sopla después del medicamento. La relación se hace por encima, permanece por debajo del límite inferior normal y permanece obstruido. Aquí tiene una obstrucción moderada, aquí tiene una obstrucción leve. Entonces pasa de tener respuesta significativa de un estadiaje más severo de obstrucción a uno menos severo.
son las curvas, vemos que ni siquiera alcanza los carriles que son considerados como normales y con el medicamento pareciera normalizar. Vean cómo el tamaño pulmonar es muy por debajo del mínimo establecido para su grupo de edad y con el medicamento logra desplazar esta cantidad de aire. Entonces, este paciente no va a ser tratado exactamente igual que en las guías. Aquí tenemos que tener una consideración más importante. El diagnóstico es asma, no lo dudamos. El inicio de tratamiento, en esta ocasión, lo iniciamos con un corticosteroide inhalado, pero por esta respuesta significativa, iniciamos un broncodilatador de acción prolongada. ¿Por qué? Porque el historial de nuestro paciente no es el clásico que no ha ido a urgencias, es un paciente que ha estado hospitalizado, es un paciente grave. Entonces, este no va a responder de forma tan rápida a la terapéutica habitual. Vean, en el seguimiento, es el mismo paciente, ya los índices están muy cercanos a lo normal, persiste con cambios, ¿sí? Aquí ya nada más son 160 mililitros, pero sigue teniendo esta proporción de respuesta significativa. Inclusive las curvas son mejores después. La forma cóncava que tenía al inicio ya no la tiene. Este paciente va respondiendo al tratamiento. Es vital no solo hacer el diagnóstico, sino continuar. No nada más es dejar un medicamento y ver que el ACT se haga negativo o que se haga normal, sino verificar que junto con el ACT tengamos una función pulmonar dentro de lo normal. Este sujeto muy probablemente con esta espirometría diría que ya está bien porque estaba muy mal. Eso es una alexitimia, es una percepción anormal de los síntomas que se tienen. Esto es más gráfico, cómo estaba previamente y cómo estaba después del tratamiento. Para el inicio de tratamiento, esta es una paciente que no hace mucho vimos, 12 años de edad, datos antropométricos, solo tiene como antecedente la abuela con asma y los síntomas de la madre nasales recurrentes. No se dice con ningún tipo de problema desde el nacimiento, no neumonías, no tos crónica, pero ingresa por insuficiencia respiratoria aguda, saturando 84% y 30%, y 30 respiraciones por minuto. Nosotros no la vemos en urgencias, pero se queda hospitalizada por 72 horas y al egreso nos piden la valoración de esta paciente. En la inflablometría, que después nos va a hablar el doctor Derlin, sale positiva, pero vean nuevamente esta situación. La curva está cóncava, tiene una respuesta importante, vean la curva cómo son completamente diferentes antes y después del tratamiento. Esta paciente tuvo una crisis de riesgo vital, es una paciente que llegó, aun cuando le habían aplicado rescate, llegó en malas condiciones. Este paciente requiere tratamiento, requiere seguimiento estrecho, puesto que ya tuvo una crisis que son las que no deseamos que tengan nuestros pacientes. Ahora, en el seguimiento a largo plazo, este es el gráfico de tendencia de un paciente que diagnosticamos desde el 2017. Y vean, no tengo los predichos aquí, pero vean cómo la función pulmonar en el asmático puede ser variable. Esa es la característica de la enfermedad. ¿Para qué nos sirve este gráfico? Para ver que cuando lo identificamos, quizá no llegó grave, pero tuvo una crisis en la época invernal. Vean cómo en la época de primavera, el otoño, no se comporta tan mal. Inclusive vean la función pulmonar cómo está. Vean que después de la época invernal vuelve a tener ese tipo de situaciones, asociado seguramente al frío, asociado a infecciones respiratorias, o incluso a mal apego a tratamiento que puede suceder mucho en esas épocas. Vean que conforme se va pegando más al tratamiento, es un paciente que va mejorando la función pulmonar en el tiempo. Vean cómo lo diagnosticamos. Las curvas son aquí, la reactividad, no se ve, pero es una función pulmonar del 51% del calibre de los bronquios. Vean cómo la curva es terrible. Le ponemos tratamiento y al paso del tiempo logramos casi normalizar esa curva. Entonces, este paciente, aunque tenga un ACT normal, debe de seguir con tratamiento porque la función pulmonar apenas logra ser normal. Para eso nos sirve la espirometría. Pasando a niños más pequeños, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Tenemos pruebas de función pulmonar para grupos de pacientes diferentes. La que les mostré hace un momento, la espirometría es una participación activa donde el paciente tiene que cooperar, tiene que tener coordinación. La edad del paciente por debajo de los 5 años o incluso a los 5 años podría no ayudarnos a realizar este tipo de pruebas. Entonces la calidad de la prueba sería mala y por lo tanto nuestro diagnóstico no sería tan certero.
Tenemos entonces la oscilometría de impulso, que es una prueba que está diseñada para, nos, que requiere cooperación, pero que no requiere tanta coordinación. No es una prueba nueva, es una prueba que se empezó a explorar desde el 1956, entonces no es una prueba que resurja. Que la tengamos actualmente con muy poca distribución es debido a la complejidad de, y a lo caro de los equipos. Pero bien, la oscilometría de impulso también evalúa la mecánica respiratoria, no es invasiva, es inocua y requiere cooperación pasiva, solo que el paciente respire a volumen corriente al conectarse al equipo. Permite, a diferencia de la espirometría, dice K, sitios anatómicos. Esta no nos otorga volumen, solo nos otorga resistencias y el comportamiento reactivo del pulmón durante el patrón respiratorio. Esta evalúa la mecánica respiratoria a través de pequeños impulsos de presión generados por, este, por esta bocina. Se producen oscilaciones de flujo a una frecuencia determinada que va de 5 a 20 Hz y esas se sobreponen al flujo respiratorio normal. Entonces, estos impulsos en la oscilometría de impulso viajan a través de toda la vía aérea de conducción, inclusive pueden llegar a la vía aérea periférica. Nos surgen tres conceptos muy importantes. La impedancia, que es la suma de todas las fuerzas que tiene que vencer. Básicamente nos vamos a ir a la resistencia y a la reactancia. Este es el gráfico de interpretación de la oscilometría. La resistencia 5 Hz corresponde a la resistencia que otorga todo el sistema desde boca hasta vía aérea periférica. La resistencia 20 Hz es la resistencia exclusivamente de la vía aérea central o considerada como central. Aquí tenemos la reactancia, que es la, el componente reactivo del pulmón, ¿sí? Y nos puede, a mayor severidad de la enfermedad, esta reactancia va a ser mucho más negativa. Aquí les muestro una imagen de cómo se hace la prueba. Es un chico, vean, no rebasa los 5 años de edad. Debe tener un clip, se conecta al filtro y esta es la bocina que hace los impulsos de presión. Solo tiene que agarrar sus mejillas y el paciente solo tiene que respirar a volumen corriente. No requiere mayor coordinación. Inclusive sujetos adultos o sujetos que estuvieran gravemente enfermos pudieran realizar la prueba puesto que no requiere mayor esfuerzo. ¿Cuáles son los patrones normales? Vimos que esta es la curva normal de la espirometría. Aceptamos que la capacidad vital forzada y el FEV1 por arriba del 80% se consideran normales. Aquí las resistencias a 5 Hz y de 20 Hz es a la inversa, tienen que ser menores al límite superior normal. Se comportan de esta manera, la resistencia 5 Hz, obviamente por ser tubos más pequeños, es mayor, la resistencia a 20 Hz es mucho menor, por ser vías aéreas mucho más grandes. El área de reactancia es pequeña en el patrón normal y en el patrón obstructivo distal, que va a ser básicamente en el asma, vean la curva como estaba, se va a incrementar la resistencia 5 Hz, es decir, todo el sistema va a incrementar la resistencia, te cuesta trabajo meter y sacar aire. Y la resistencia 20 Hz no necesariamente está alterada, podría estar normal o ligeramente incrementada. Esta área de reactancia que mostraba en la imagen previa, que está más pequeña, al tener mayor obstrucción, la reactancia se hace mucho más negativa, se desplaza esta curva y se hace una área mucho mayor. Esta es la curva que les mostraba clásicamente en el sujeto obstruido. El ejemplo que les tengo, las resistencias a 5 Hz en este paciente de 5 años es de 155% del predicho, se acepta que 150% es el máximo normal, entonces está disminuido el calibre de los bronquios, está aumentado a expensas de la vía aérea periférica, puesto que la vía aérea central está normal, está por debajo de 150. Aquí tenemos otro ejemplo en donde la resistencia 5 Hz corresponde al 230% del predicho. No hay ninguna duda de que este sujeto está obstruido, la resistencia está muy incrementada y vean, la resistencia 20 Hz no rebasa 150%. Entonces, son niños que básicamente tienen problema en vía aérea distal, en donde quizá la espirometría no nos dé la oportunidad de poderla evaluar. El ejemplo que les ponía, también les ponemos broncodilatador y vemos una respuesta. Se acepta que 20% de caída de las resistencias, aquí no es incremento, aquí es caída de la resistencia, los tubos se hacen más grandes, y tenemos una caída del 47%. Vean que normaliza el patrón.
puesto que de 155 pasa a 82%. En la vía aérea central, el cambio es mínimo. Entonces, podemos disecar en dónde exactamente el paciente está teniendo cambios. Les comentaba esto, el punto de discriminación en una respuesta significativa para prueba de reto bronquial con metacolina, no con ejercicio, es del 50% el incremento de la resistencia. Ahí vamos a estimular. Les presentaba el ejemplo previamente, un paciente que tiene incrementada en forma importante las resistencias, les ponemos medicamento y llega a normalizar. Pasa una caída del 42%, se queda en 33%. Y en vía aérea central también tiene respuesta. Entonces, son dos ejemplos muy claros de cómo pudiera distinguirse dónde está el problema principal. Y aquí les comento brevemente la interpretación de la prueba. Este es un ejemplo que también les comento. Es un masculino de 6 años, tos crónica. La espirometría tiene un FEV1 por arriba del 80%. Está normal, el patrón está normal, pero la respuesta significativa al broncodilatador no se presenta en la espirometría. Sin embargo, tiene tos crónica. Al someterlo a hacer una prueba de oscilometría de impulso, vemos que las resistencias a 5 Hz tienen una respuesta significativa. Entonces, en esta ocasión, la oscilometría fue capaz de poder diagnosticar con mayor sensibilidad a este paciente que acude por un síntoma crónico. Los valores normales, se los comentaba, son máximo por arriba del, por debajo del 1.64 desviaciones estándar o 150% del predicho. Como conclusión, en lo que corresponde a mi ponencia, la oscilometría es una herramienta útil, complementaria. Ha demostrado que tiene una correlación con espirometría en forma adecuada. También ha reportado que tiene cambios significativos con el tratamiento esteroideo, con el tratamiento broncodilatador, al igual que la espirometría lo ha demostrado con anterioridad. No sustituye a la espirometría, sino que complementa, sobre todo en un escenario con una espirometría normal y un paciente que tiene síntomas crónicos. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches a todos. Agradecemos también al Servicio de Pediatría y bueno, pues continuamos con la plática con respecto a este enfoque, ¿no? En asma se habla de un enfoque multidimensional en esto. Sabemos muy bien que asma, sobre todo los pacientes no controlados, que son por estudios del 2004, 2005, el estudio AIRE, por ejemplo, se estima que cerca del 80% de los pacientes no cumplen criterios GINA y no hay un control. Por eso es que desde hace unos años incluso se integró a las preguntas básicas de síntomas diurnos, nocturnos y exacerbaciones y uso de broncodilatador, se integró la espirometría porque es una prueba contundente, una prueba sólida que nos ayuda de principio a valorar esa función pulmonar y el riesgo de exacerbaciones. Continuando con el programa, ya hablamos de espirometría, oscilometría, vamos con fracción exhalada de óxido nítrico, prueba de reto con ejercicio y los fenotipos. Entonces, lo que le venía platicando, si nos quedáramos solamente con el cuestionario, nos quedaríamos todavía con una respuesta muy subjetiva y sobre todo, si partimos del hecho de que los pacientes con asma se perciben mal. Un paciente que se siente en nuestro consultorio nos va a decir que está bien. Y cuando los exploramos y les hacemos otras pruebas, vemos que ahí hay una alteración. Ya vimos la espirometría de la obstrucción, la oscilometría que nos ayuda a valorar esa vía aérea periférica. En cuanto a los siguientes enfoques, es la fracción exhalada de óxido nítrico que correlaciona muy bien con la respuesta eosinofílica. En aquellos pacientes alérgicos, y no alérgicos eosinofílicos también, pero la prueba de reto con ejercicio también nos da una pauta muy importante sobre el comportamiento de los pacientes cuando tienen actividad física. Incluso nos ayuda también a poder establecer la respuesta al tratamiento y modificar algunos factores, incluso medicamentos. Este artículo que está por acá es un artículo español, se me hace muy interesante, el diagnóstico de asma en niños, correlacionando con la historia clínica. Si bien nosotros como médicos, específicamente pediatras, nos guiamos sobre los síntomas en los últimos días o en los últimos meses,
sobre sibilancias, despertares nocturnos, sibilancias cuando estén con alguna mascota, y nos pueden dar síntomas, como lo habían platicado ya, de tos, silbidos, opresión torácica y disnea. La prueba para valorar respuesta de broncoconstricción por excelencia es la prueba con metacolina. Sin embargo, es una prueba que se tiene muy poco en lugares de segundo o tercer nivel. Solamente está en lugares especializados. Pero guiándonos por esta curva, por esta área bajo la curva en la correlación diagnóstica de asma, tenemos al feno con una sensibilidad del 80% y que se puede hacer a partir de los 4 años. ¿Qué es el óxido nítrico? Bueno, el óxido nítrico se sintetiza en las células endoteliales y epiteliales de la vía aérea. Nos sirve como marcador de inflamación, sobre todo con respuesta a interleucina 4, interleucina 13. El óxido nítrico sintetasa actúa sobre el aminoácido de la arginina, dando como resultado L-citrullina y óxido nítrico, el cual difunde a través de la vía respiratoria y puede ser medido en una exhalación por medio de una fracción exhalada de este gas. La técnica habitual que se recomienda para estos pacientes, para medir esta inflamación, hay que tener al paciente sentado, que observe el incentivo, enfrente tiene una computadora, con un incentivo donde va a poder hacer una inspiración a través de un filtro, ¿sí? Un filtro que es desechable, una inspiración profunda, y tiene que mantener un flujo a 50 mililitros por segundo y una presión de 5 a 20 centímetros de agua. Con el incentivo se hace muy fácil, ahorita vamos a ver en un video cómo es que lo tiene que hacer. Y el análisis en estos aparatos que son móviles se hacen por quimioluminiscencia. El análisis lo llega a detectar más o menos en un minuto. No hay que calibrarlos, el aparato tiene un sistema de calibración que lo podemos, si lo movemos de un lugar a otro, se calibra sin problema. Esa es la gran ventaja. Ponemos el video, por favor. Entonces, les decía, sencillo, en el cual hace una inspiración profunda, el aire lo sopla y ese es el que mantiene el flujo constante y una presión que no rebasa los 5 o los 20 centímetros de agua. Tiene que llegar al siguiente extremo, los 3 a 6 segundos, y terminamos. Después de eso viene la valoración. Hay que compararlo con los, interpretarlos con los puntos de corte que las guías o las sociedades como la TES y la RS establecieron ya desde el 2011 con respecto al óxido nítrico. Y en niños tendremos estos valores. Si son menos de 20 partes por billón, estaremos considerando diagnósticos alternativos en asma. Si son de 20-35, en el contexto clínico tiene que haber un análisis, no lo descarta, sin embargo, habrá que considerar otras pruebas, como la oscilometría, si es un niño menor de 5 años, o una espirometría, si es mayor, porque son pruebas complementarias, ¿no? Una prueba no excluye a la otra. Y bueno, definitivamente, si tenemos una fracción exhalada de óxido nítrico más de 35 partes por billón, con síntomas respiratorios, pues es un paciente que ya tendremos un diagnóstico y que precisamente también, aparte del diagnóstico, nos va a servir para dar un seguimiento con respuesta al tratamiento inhalado, principalmente los corticosteroides inhalados, y también nos va a servir para ver adherencia. En este estudio interesante que se hizo en pacientes con estas características, a partir de los 4 años se estableció una probabilidad diagnóstica si los niveles de feno eran mayor a 10 o a 20 y sobre todo tenían estas características. Madre con alergias, dermatitis atópica, más de 4 eventos de sibilancias en el último año, IgE total elevada, generalmente los puntos de corte son más de 100. Entonces tendremos un paciente que incluso nos puede ayudar a predecir el que va a presentar sibilancias en los próximos años, y entonces es un paciente que debe tener un tratamiento a mediano y largo plazo. También nos sirve para predecir la respuesta al tratamiento inhalado. Vemos aquí el paciente pre-tratamiento esteroideo y tratamiento posteriormente a la inhalación de corticosteroides. Vemos que hay una tendencia a disminuir la inflamación eosinofílica y eso nos ayuda, como lo vamos a ir viendo, a esa respuesta de adherencia y demás. En cuanto a los síntomas, esa es una reunión que se hizo en España en el 2017, en donde los médicos que atendían en diferentes hospitales, se les preguntó
más o menos el total de pacientes que atienden consultas externa, la proporción aproximada de pacientes con asma sigue siendo una proporción importante, ¿no? Cerca de la mitad de los pacientes, 49%. Y les preguntaron también qué métodos diagnósticos utilizaban. La más conocida es espirometría con broncodilatador, el FeNO en 19%, otras pruebas y sobre todo qué tipo de FeNO tenían. Generalmente son portátiles los que tienen. Eso fue previo a hacer este consenso. Y les preguntaron si considerarían el FeNO como una prueba útil. La mayoría contestó que sí y que sería una prueba que podrían considerar posteriormente. Después de ese consenso y de estas preguntas en análisis por consenso en sistema Delphi, llegaron a la conclusión que la gran mayoría de los médicos considera que no solamente la espirometría debería de ser utilizada como parte de diagnóstico y seguimiento de los pacientes con asma, ¿sí? Más del 95% considera que la espirometría y el FeNO debería ser una prueba en conjunto que se debería de usar en pacientes para seguimiento. Es un consenso reciente, salió apenas el 8 de octubre, donde establecen esta evaluación multidimensional del control del paciente con asma por medio del ACP, pruebas objetivas que midan función pulmonar, inflamación como el FeNO y otras pruebas con la prueba de reto bronquial con ejercicio. Y los diferentes puntos de corte para el diagnóstico tanto en adultos como en niños. Eso es un ejemplo, un paciente de 10 años con síntomas persistentes de tos nocturna, limitación a la actividad física, es 4 de junio del año pasado, se le mide la fracción exhalada a 140 partes por millón, muy elevada, ¿sí? Después de un tiempo de tratamiento, se sugiere generalmente a los 2-3 meses para ver adherencia y respuesta al tratamiento, tenemos una respuesta importante. ¿A qué le llamamos una respuesta importante? Una reducción de 20 partes por billón en 4 a 6 semanas se considera una respuesta importante al tratamiento y podemos deducir también que hay buena adherencia y buena respuesta. Este paciente estaba con ese tratamiento, corticosteroide lava, dosis baja, segregó antihilocotrienos y esteroide nasal. Hay que considerar que cerca del 80% de los pacientes pueden tener rinitis alérgica, ¿vale? Este es otro paciente, casi de la misma edad. Se hizo también con síntomas presentes en los últimos meses. Llegó el 30 de septiembre, ya casi un año. Y se hizo el FeNO, 100 partes por billón. Se instauró tratamiento y al mes lo tuvimos que ver nuevamente para darle seguimiento. Este fue el tratamiento que se inició. Incluso como ya tenía 3 eventos de exacerbaciones, ya venía con tratamiento de corticosteroide lava en esta dosis, uno en la mañana y la noche, se modificó, se pasó un paso 5 de la guillotina, 2 disparos en la mañana y noche, corticosteroide dosis media, con el lama, con tiotropio, 2 disparos una vez al día y todo el resto del tratamiento. Incluso a este paciente le llamamos seguimiento, es un paciente que ha tenido poca respuesta y que se ha considerado un tratamiento adaptado con anticuerpos monoclonales como lo es el omalizumab. ¿Y qué nos ayuda el FeNO? Entonces, medir inflamación eosinofílica, la respuesta, el cumplimiento y predecir exacerbaciones, incluso también si más de 20 partes por billón aumentan estos niveles, hay que considerar que ese paciente está en riesgo de poder tener una crisis en las próximas semanas. Es una revisión de la colaboración Cochrane, 9 ensayos clínicos que sumaron más de 1,400 pacientes en edad pediátrica. Los niños en el grupo de FeNO tuvieron menos exacerbaciones considerando a los pacientes que no llevaron seguimiento por FeNO y también hubo menor necesidad de uso de rescate con corticosteroides orales. Es algo muy importante que nos marcan las guías para el buen control, mejorar función pulmonar, disminuir síntomas y exacerbaciones y uso de esteroides, ¿vale? Eso es con respecto al FeNO. En cuanto a la prueba de reto con ejercicio, volvemos otra vez a esta comparación del área bajo la curva con metacolina. La prueba de reto con ejercicio nos da una sensibilidad hasta del 74% para ver la respuesta al tratamiento en asma. Igual, muchos de los pacientes, uno les pregunta, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Haces ejercicio? No. Se sabe incluso que 7 veces más los pacientes con asma dejan de hacer actividad física. Entonces, ¿por qué? Porque se perciben que empiezan a toser en los primeros 5 o 10 minutos, no toleran el ejercicio, ¿no? Y un ejercicio no de 5 sentadillas ni 2 vueltas al parque. Hay que hacer una prueba estandarizada, como lo dijo el doctor Uri Mora. Esa prueba tiene que ser estandarizada en un área con una banda sin fin o un cicloergómetro. En este caso vamos a hablar de la prueba de reto con ejercicio con banda sin fin.
Y pues, ¿desde cuándo se conoce? Desde hace ya tiempo. Areteo de Capadocia, ya por el año 138 a.C., él refería que si al correr, realizar gimnasia o algún otro trabajo, la respiración se vuelve con dificultad, se llama asma, ¿sale? Y después fue mejorando en este, el concepto, Jones estableció el efecto del ejercicio en la función pulmonar, el efecto de broncoconstricción, y McNeil describe la fisiopatología, lo que conocemos ahora con la teoría osmolar de inflamación, y la teoría vascular o térmica, en donde existe broncoconstricción, de 1966. Ya para el año 2000, las sociedades, la ARS, Sociedad Europea Respiratoria, y la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, establecieron estos criterios. No todos los pacientes que tienen tos al ejercicio tienen asma, necesariamente. Hay pacientes que tienen broncoespasmo inducido por ejercicio con asma, y hay pacientes de alto rendimiento, atletas que en los Juegos Olímpicos en invierno pueden tener síntomas, pero no necesariamente tienen asma, sino que es el efecto de la actividad física que puedan tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la valoración de nuestra consulta? Reconocer qué paciente tenemos, qué tipo de actividad física. Y si no tiene actividad física, que no lo limite su asma. Nosotros somos los primeros que debemos de decidir o recomendar que el paciente tiene que hacer actividad física. ¿Cuál? Es la siguiente pregunta. Si el paciente está bien controlado, debería hacer el ejercicio que más le guste, ¿sí? No hay un ejercicio específico para los asmáticos. Sin embargo, si no está controlado, entonces tendría que empezar por, a lo mejor, actividades de bajo riesgo, y como estos que vemos acá, al lado izquierdo, posteriormente ya recomendarle otras donde hay mayor trabajo respiratorio. Y bueno, actividades de alto riesgo de este tipo ya la pudieran realizar más adelante cuando su asma esté controlada. Pero de primera instancia se recomienda que la actividad física que hagan los niños sería la que más les guste, ¿vale? La que puedan realizar mejor. Generalmente la mayoría practica básquetbol, fútbol americano, soccer, natación. Natación, hay un tema ahí de que si la natación por los gases de hipoclorito y demás pueden irritar la vía respiratoria. Se ha visto que no hay una afectación. Es más, la ventaja que pueda tener la actividad cardiovascular por natación que la desventaja que pueda tener. Y entonces, viendo esto, veremos de acuerdo a la actividad física, el riesgo que se pueda tener en cada paciente. Si tuviéramos un paciente de alto rendimiento, pues hay que considerar también qué medicamentos están avalados o qué medicamentos están prohibidos, ¿no? Hay una lista prohibida, esta es la lista prohibida de 2020, donde sobre todo los que están prohibidos son corticosteroides intravenosos, orales, sistémicos o rectales. Con respecto con los broncodilatadores no hay tanto problema, pero con los corticosteroides sí, sobre todo los sistémicos. Y bueno, la prueba de reto con ejercicio, ¿qué buscamos en ella? Es precisamente aquellos pacientes que refieran que a pesar de que estén con tratamiento, sigan teniendo tos o algún síntoma del ejercicio. Evaluación de la efectividad de dosificación de los medicamentos. Podemos tener un paciente en un paso 2, paso 3 de Gina, y aún así el paciente sigue teniendo síntomas del ejercicio. Entonces ese paciente sería candidato a hacer una prueba de reto con ejercicio, ¿sale? Si el paciente también tiene una prueba estática, prueba de mecánica respiratoria normal o negativa, entonces es candidato para hacer una prueba si persisten los síntomas, como es la prueba de reto con ejercicio. Y hay hay respuesta bronquial en actividades deportivas específicas, como lo hemos platicado. Otras enfermedades, displasia broncopulmonar, EPOC, fibrosis quística, lupus, enfermedades como artritis reumatoide. Otras personas que se dediquen a salvaguardar las vidas, ¿no? Militares, policías y bomberos. Entonces, si es un asmático y te va a ir a rescatar, pues van a terminar los dos ahí fritos, ¿verdad? Entonces, hay pruebas directas e indirectas. Ambas coinciden en que vamos a provocar la obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo sucede esto? Pues esto lo vamos a ver en el siguiente video. Y reconocer esto. O sea, a partir de esto, que a pesar de que el paciente nos diga que está bien en los cuestionarios, cerca del 70-80% de los pacientes con pobre control van a tener una prueba alterada de ejercicio. Damos clic al video, por favor. Entonces, la fisiopatología que se pretende o que busca es principalmente al ejercicio, sobre todo los primeros 5 o 10 minutos de esa actividad, que es una prueba estandarizada, ahorita vamos a platicar de ella. Hay que llevarlo a la frecuencia cardíaca máxima del 80% de esa frecuencia cardíaca máxima para lograr esto. Pérdida de agua y enfriamiento, aumento de la osmolaridad, eso va a provocar edema, broncoconstricción, liberación de células proinflamatorias, eosinófilos, mastocitos y otras interleucinas. Le damos clic a este video.
Y todo esto en cadena nos va a provocar la broncoconstricción. Esa declinación o esa disminución de al menos el 10% que se espera en el asma no controlada o con poca respuesta al tratamiento es lo que buscamos en la prueba de reto con ejercicio. Y no solamente el paciente con asma no controlada va a tener tos y silbidos, ¿sí? También va a presentar otros signos o síntomas que son muy importantes. Miedo, o sea, el hecho que estés corriendo en los primeros 5 o 10 minutos y sientas que no puedes respirar, viene una crisis asmática, es como si se les hubiera una persona de mi complexión en el pecho, entonces se van a sentir feo, ¿eh? Entonces vas a sentir que se le sube el muerto y el vivo y todos los demás. Entonces, miedo, depresión, no puedo hacer esa actividad física, no quiero hacer ejercicio, confusión, ¿qué me está pasando? Si yo soy un niño, pero no sé qué me pasa en mi pecho, aislamiento, frustración, todos estos síntomas agregados a los síntomas objetivos son muy importantes a considerar. ¿Qué se hace en la prueba? Tomar signos vitales, hacer una prueba basal. Hay que hacer un avance en la inclinación al 5% en el primer minuto. Posteriormente se aumenta la velocidad y 10%. Después de esa inclinación se lleva a su máxima capacidad ese paciente. Esa es la prueba estandarizada. Me han dicho algunos pacientes que llegan a la consulta, es que ya le hicieron esa prueba. ¿Cómo se le hicieron? Es que lo pusieron a saltar y a brincar y a dar vueltas en el consultorio. Esa no es una prueba de reto con ejercicio, ¿no? Eso no es algo estandarizado y que no sirve. Entonces, tiene que hacer de esta manera. ¿Y qué se pretende? Ver la reactividad. Es decir, esto que hablamos de la teoría osmolar y la teoría térmica, que el descenso de la función del BF1 disminuya al menos un 10% y eso nos va a dar esa tendencia. Les voy a comentar un caso. Este paciente se refiere muy bien, ¿sí? 23 puntos en el ACT, espirometría no vamos bien, hay una obstrucción leve, 76% del FEV1, pero y el FeNO de 40 partes por billón. Y al paciente, a él le gusta, a Luis, le gusta fútbol, soccer, básquetbol, pero dice que tiene un poquito de tosecita. Entonces, a él lo teníamos contra el tratamiento, pero lo suspendió. Dijo, yo me sentía bien, entonces ya lo suspendí. Le tocaba la prueba de reto con ejercicio, se lo hacemos 2 veces al año al menos. Y y vemos aquí que al minuto 5 desciende el FEV1, ¿sí? Desciende y entonces damos por positiva la prueba. Posteriormente se aplica broncodilatador y se recupera la función pulmonar, ¿vale? Entonces, es un paciente que si lo dejáramos, pasaría como lo que vimos en las gráficas de la tendencia del doctor Uri. O sea, a lo mejor ese mes no, pero el siguiente le cae otra infección viral o algún descontrol, y aparte de haber suspendido su tratamiento, y vamos a terminar otra vez hospitalizados. El manejo del asma se recomienda el cuestionario, pero pruebas objetivas que midan esa respuesta, terapias no farmacológicas, hacer un precalentamiento, usar barreras mecánicas como máscaras, el BUF o alguna otra mascarilla para esta exposición, sobre todo ahorita que se vienen los meses fríos. Y bueno, ¿qué sabemos también? El efecto de los medicamentos para prevenir un broncoespasmo. Tenemos estas gráficas del aire bajo la curva en función pulmonar. Vemos aquí los grupos, los diferentes grupos de formoterol budesonida, antes y después del tratamiento. Aquí budesonida con Montelukast solo, antes y después, budesonida sola y placebo. Vemos aquí que gran parte de los pacientes, incluso con Montelukast, mejora la función pulmonar si lo comparamos en estas barras. Y ya con grupos, vemos que el paciente con budesonida Montelukast mejora de manera significativa la función pulmonar comparada con formoterol budesonida. Diríamos que esa sería la mejor terapia. Sin embargo, cuando los exponemos a la prueba de reto con ejercicio para valorar la caída, o sea, el efecto preventivo de la caída, lo tenemos mucho más con la combinación formoterol budesonida. Entonces, aquí estaría excelente que tuviéramos otro grupo con formoterol budesonida Montelukast, ¿no? Que es esta terapia. Sabemos muy bien que la terapia antileucotriena nos ayuda mucho a prevenir esta respuesta inflamatoria de la liberación de basófilos y mastocitos. Entonces, es algo muy importante a considerar en el tratamiento con nuestros pacientes. Y bueno, hay otros medicamentos que, por ejemplo, hay unos artículos y reportes de casos donde el tiotropio incluso puede tener un efecto sobre la vía colinérgica, que es un efecto muy importante también a prevenir este broncoespasmo inducida por ejercicio. ¿Qué nos queda a nosotros? Mantener un buen control y un buen control con pruebas objetivas, como las hemos platicado ya en esta sesión, la espirometría, oscilometría, FeNO, y que son complementarias. Una no desplaza a la otra, ¿vale? Hay que hacer siempre esto, evaluar, ajustar tratamiento,
y revisar respuesta en cada visita que tengamos con nuestros pacientes. ¿Qué nos lleva a todo esto? ¿Sí? Al tratamiento personalizado. ¿Y qué es el tratamiento personalizado? La medicina personalizada es la búsqueda de la mejor relación entre eficacia y factibilidad de acuerdo a las características clínicas, fenotípicas, o guiada por biomarcadores. En este caso, ya han salido a la luz estos que estamos platicando, eosinófilos, feno y demás. Y es lo que viene siendo hacernos un traje a la medida, ¿no? Entonces tenemos estos fenotipos, ¿sí?, de pacientes que puedan ser tanto, vamos, desde el alérgico, alérgico o no alérgico eosinofílico, con exacerbaciones frecuentes, inducida por ejercicio, con estos biomarcadores, ¿no?, sensibilidad a aspirina, eosinofilia, aspergilosis broncopulmonar alérgica con IgE alta, feno alto, eosinófilos, etcétera. Cada uno de estos fenotipos de pacientes, ¿sí?, nos va a dar una pauta al tratamiento de qué opciones podemos tener. Actualmente han salido ya anticuerpos monoclonales, por ejemplo, IgE, como es el omalizumab, otros medicamentos, el benralizumab, anti-interleucina 5, y unos que están sobre todo en adultos, el dupilumab, ¿sí?, que ha salido para aquellos pacientes que tienen gran respuesta eosinofílica y sobre todo rinitis y asma no controlada o asma grave. Y eso nos lleva no tan futuro, porque ya estamos en esta parte de la terapia de los anticuerpos monoclonales, que es el paso 5, ¿no?, ya de Gina, y son de los pacientes que tienen ese grupo de 5% más o menos de pacientes que no tienen un buen control, es fenotipificar a los pacientes con base a esto que estamos platicando. Esto es la forma integral que se debe de valorar un paciente en asma, ¿vale? Muy bien, pues bueno, doy gracias a por su atención. No sé si tengamos algunas preguntas. Pasamos a las preguntas. Uy, a ver. ¿No hay? Está cargando. Doctor Uri, ¿escribe algo? Sí. Todo confuso, difuso, profuso. Flujómetro. Sería una, de entrada, tener una flujometría en el consultorio es una opción, ¿no? Lo que tendríamos que hacer nada más es ahora, pues, esterilizar la hoquilla cada vez que se utiliza, unos 10, 15 minutos, pero es una aproximación, no es lo ideal. Digamos, tendríamos más bien que valorar, sobre todo ahorita que estamos hablando, nuestra gran población de pediatría son los silbantes, ¿no? O asmáticos. Ya actualmente las guías en los consensos ha establecido que si estamos corroborando y descartando que no hay otra patología que simule el asma, hay que considerarlos como asmáticos, ¿no? Y la flujometría sería, digamos, como la primera opción que pudiéramos tener de medición objetiva de la vía respiratoria. Sin embargo, no es la mejor que podamos tener. Yo a ese paciente lo vigilaría como pediatra con su ACT, con su cuestionario, con su flujometría, pero al menos le pediría una oscilometría y un feno, si está en menores de 5 años, cada 3 meses, para ver la respuesta al tratamiento y sobre todo en los cambios de estación, mayo, junio o estas temporadas, ¿no?, octubre, noviembre, que es cuando incluso se cargan más las exacerbaciones. Digo, hace rato lo platicamos ahí en pasillo, que ahorita ha bajado, ¿no?, la respuesta de esos pacientes en crisis porque los niños están guardados en su casa, pero no vamos a estar en la caverna todo este tiempo, ¿no? No, es algo muy importante. Por ejemplo, el feno lo hacemos, incluso le sirve al pediatra, no solamente al neumólogo. Yo, más bien, es como una herramienta que deberíamos irnos acostumbrando a que es una herramienta de adherencia, de valorar respuesta al tratamiento y adherencia al tratamiento. Incluso es una prueba que con algunos colegas se la hacemos en el consultorio
y hacemos nosotros la interpretación, que somos los pocos, el doctor Uri Mora también hace feno, somos pocos los que estamos haciendo feno aquí en Puebla, y hacemos la prueba y entonces mandamos la interpretación y entonces el pediatra tiene ya una herramienta importante de qué hacer con el paciente. Entonces, si por ejemplo ese feno, como veíamos acá, de 80 te baja a 35, tienes una buena respuesta, ¿no? Entonces, el pediatra ya sabrá que tiene una buena adherencia, ya sabrá si lo desescala o lo mantiene y habrá que pedir en los próximos 2-3 meses tal vez otro estudio para valorar. ¿No? Anda como, ¿qué? ¿1,500? Bueno, depende, hay lugares hasta que lo cobran en 2,500. Pero 1,500 anda, depende del equipo. Exacto. Sí, acá tenemos el Niox Vero y sí anda en 1,500 la prueba. Sí, pero sí hay lugares. Sí, es desechable. La boquilla es un filtro. Es lo único, nada más. Y nada más es lo único. De 3 a 5 años se cambia el aparato. Se cambia. Sí. Sí, sí, es algo que se pueda tener ahí en el consultorio sin ningún problema. El punto es eso, que sea una herramienta que conozcamos que nos sirve, ¿no? Porque, por ejemplo, en pediatría podemos tener un paciente que le damos tratamiento 2-3 meses, le quitamos el inhalador y regresa con una crisis. Entonces hay una frustración por parte de uno como médico y de los familiares de decir, oye, pues, ¿entonces qué pasó? Entonces nos faltó medir la inflamación o incluso la oscilometría. Nos faltó medir la hiperreactividad. A lo mejor no tiene inflamación, pero sí tiene aumento de las resistencias. Digo, no sé, doctor Uri, ¿qué quieres comentar? Con lo que respecto a, comentaba del feno, es una, bien decía Derlin, es una situación, primero de hacer el diagnóstico clínico y le ayudaría principalmente a tipificar qué tipo de asmático tiene. Porque puede tener, como les mostré en algunos, puede tener una mayor prevalencia de mayor afectación en cuanto a la reactividad de la vía aérea. A lo mejor tiene un feno bajo. Entonces, no a todos los asmáticos tendríamos que hacerles repetidamente el feno. El feno es una herramienta excelente para tipificar a aquel que tiene respuesta al esteroide, que tiene una inflamación eosinofílica. Entonces, valdría la pena complementar con una prueba de función pulmonar. A lo mejor le sale un feno en 20, que va a decir, bueno, pues el máximo normal para niños, pero tiene una espirometría como la que les mostré. Entonces, forma parte del tratamiento, de la evaluación del paciente. No es que a todo asmático le voy a hacer feno. Primero hay que hacer el diagnóstico de asma, va con la historia clínica, y como evaluación inicial, pues estaría perfecto en niños hacerle la evaluación. Y dependiendo del resultado, sería seguimiento, ¿sí? Sería una monitorización del control, pero sería de la mano de las demás pruebas, no nada más feno. Y es una maniobra muy sencilla en realidad. ¿Sí? La mayor parte de los niños la pueden realizar. Inclusive hay equipos como los que tiene el doctor Derlin. Son muy amigables, tienen una interfase que es excelente para ellos, porque es muy gráfica. Y lo pueden ver. Hay otros equipos que no son tan amigables, que son más sencillos en la interfase y podría ser más complicado para el paciente, pero es una excelente. Yo le recomendaría hacer en la evaluación inicial, en el diagnóstico, pues dependiendo de lo que tenga como características clínicas su paciente, pues feno, espirometría, si no, oscilometría, la que pudiera hacer, pero complementándose, no una nada más. Sí. Cuatro años. Y oscilo a partir de 3 años incluso. De hecho, la mayoría de las guías recomiendan que hagamos esa valoración de inflamación, inflamometría, ¿no? Inflamación eosinofílica y obstrucción. ¿Sí? Sí, pero a partir de 3, ¿no? Se recomienda después de los 3 años. Es una maniobra muy sencilla, donde el paciente, como estaba en la imagen, se conecta. Pero hay que tener en cuenta que se tiene que mantener alrededor, por lo menos 30 segundos, respirando sin abrir la boca, sin pujar, sin gritar, sin pasar saliva. Es una maniobra sencilla porque no requiere mayor coordinación más que respirar. Pero inclusive en adultos, cuando les comentamos respira normal, empiezan a hacer volumen corriente más alto.
empiezas a respirar más rápido. Entonces, sí modifica el hecho de que te digamos que respires normal, modifica tu frecuencia respiratoria. En los niños hay que tener mucha sensibilidad para que no se sientan agredidos, porque, a ver, conéctate. La maniobra no es para nada dolorosa, al contrario, solo se siente la presión que obviamente va otorgando el equipo, pero sí en un inicio, menores de 3 años no, es casi imposible hacerlos. Nosotros hemos hecho desde 2 años, 11 meses, nos tocó el más pequeño, pero fue una situación excepcional y de ahí en fuera la mayor parte de los pacientes a partir de los 3 años. Es una maniobra que es tardada, no es como la experimentación donde sopla y son 3 segundos o 6 segundos dependiendo de la edad. En esta son 30 segundos conectados al equipo. Es una maniobra muy bonita, se recomienda porque es más sensible para diagnosticar a aquellos pacientes que usted está viendo en la consulta con tos crónica, que requieren nebulizaciones, que aquellos que tardan mucho tiempo, que rebasan esa evolución natural de una tos posinfecciosa. Sería adecuado demostrar que sí requieren un tratamiento, no nada más otorgar el tratamiento, que sería lo ideal para nosotros. Si yo le voy a dar un tratamiento que los papás sabemos que dicen es esteroide, no, cero esteroides porque se sataniza, ¿no? Pero si le demuestro al papá que tiene algo de afección a nivel pulmonar, pues justifico la terapéutica. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a nosotros a evaluar mejor al paciente, dar la situación adecuada para que el papá acepte el tratamiento y, créanme, bueno, al menos en mi experiencia, los papás se apegan en forma importante solo por demostrar que el paciente tiene un cambio y que esa situación le confiere una enfermedad al niño, y eso es lo que buscamos, la salud de nuestros pacientes. Incluso hasta para los seguros, ¿no? Porque los seguros piden una prueba, ¿no? Que diga, a ver dónde dice que es asma. Entonces, nos ayuda, ¿no? Obviamente, es un mundo de pacientes, no todos, digamos, tienen respuesta, pero la premisa es que para el diagnóstico y seguimiento, en esa población, sobre todo que está con muchos síntomas o que hay dudas, nos pueda servir para esto, ¿no? Que hemos platicado. Ese es ahora la nueva, digamos, el nuevo paradigma en asma, es la valoración multidimensional en cuanto a obstrucción, inflamación de la vía aérea pequeña y la respuesta de los pacientes al ejercicio. Porque generalmente el paciente le preguntamos, ¿cómo te sientes al ejercicio? Bien. ¿Y cuánto haces de ejercicio? No, no hago ejercicio. Entonces, pues espérate. Y sabemos que 8 veces más el paciente con asma no controlada se vuelve más sedentario. Entonces, si vamos a contribuir a mejorar calidad de vida, sabemos muy bien que el ejercicio tiene que ser el que más le gusta a los niños y no que seamos los primeros que les limite, ¿no? Que les digan, ¿tienes asma? No hagas nada, quédate encerrado, practica ajedrez, dominó, otra cosa. No, tienen que hacer actividad física. Sí, 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 exactamente. ¿Más Trulli? ¿Qué dice? ¿Cuál sería el manejo del tratamiento esteroideo en asmáticos? Lo que se ha visto con COVID es paciente que es asmático, tiene el diagnóstico de asma y llega a padecer la infección, no hay mayor situación más que continuar el tratamiento establecido. En caso de que tuviera alguna exacerbación, que muchos han ingresado con esa situación, pues sería el manejo de rescate, más el tratamiento que requiera en base a la condición clínica que le condicione COVID. No hay reportes de que se tenga que modificar o que tengan mejor respuesta con algún tipo de esteroide. Simplemente mantener el tratamiento previo, evaluar las condiciones clínicas que tenía de control antes de la enfermedad y si fuera necesario, pues modificar las dosis y dar el tratamiento de sostén mientras la enfermedad esté activa. La displasia. Y con Viri, dice, la displasia bronquopulmonar es una condición que va de la mano con el asma. De ser así, ¿qué edad se diagnostica? Pues, bueno, son dos patologías que si pusiéramos 2 círculos pueden confluir, ¿no? Pueden tener una la misma de la otra. Sabemos muy bien que en asma predomina, puede haber factores ambientales, alérgicos, puede haber factores, los virus también provocan reactividad.
Y en el paciente con displasia broncopulmonar, hay que reconocer que nacen con un diámetro de la vía aérea más reducido y con un cambio de hipertrofia, hiperplasia. Entonces, eso les confiere, digamos, síntomas muy parecidos al asma, sin embargo, responden un poco más a otros medicamentos, sobre todo, broncodilatadores o medicamentos anticolinérgicos. Hay mayor respuesta en ese tipo de pacientes, ¿no? Habrá que ver también la severidad, si fue un displásico leve, moderado o grave, de acuerdo a eso. También hay diferentes estrategias. Por ejemplo, hay pacientes que son prematuros extremos, que se les ofrece en los primeros 2 años tratamiento con anticuerpos monoclonales como el Synagis. Son de alto costo, pero bueno, bloquean sobre todo esas exacerbaciones por el virus sincicial respiratorio. Digamos, coinciden en algunas enfermedades, pero sí es un paciente que debería de tener de manera, cuando ya tenga la edad, hacerle una oscilometría de impulso para medir resistencia de la vía aérea, que es algo que sí coincide con asma, y posteriormente hacer valorar la tendencia de esa función pulmonar, que generalmente en los primeros años suele ser disminuida y puede tener exacerbaciones o crisis muy parecidos al paciente con asma no controlado, ¿no? Sí. Complementando nada más, son, como decía el doctor Delin, son enfermedades completamente diferentes. Una es principalmente la exposición al oxígeno en la etapa neonatal, y el asma es una enfermedad que, como vimos, es multigénica, es un síndrome que va desde el medio ambiente, las infecciones y la propia carga genética que se tenga. Gran parte de los displásicos, de los pacientes que tienen displasia broncopulmonar, se comportan en los primeros años de vida como un asmático. Tiene que ver esencialmente con el calibre de la vía aérea. Esa inflamación, aunque sea en un grado leve, puede condicionar obstrucción de la vía aérea, y toda obstrucción de la vía aérea puede condicionar silbidos, dificultad respiratoria. También, cuando hay seguimiento de este tipo de pacientes a lo largo de muchos años, y hasta un 60-70% en algunas cohortes, ha demostrado que el diagnóstico con el que se ha manejado es un síndrome like asma. Es decir, que aquellos médicos que los han seguido en el tiempo, neonatólogos, muchos han dicho que tienen algo parecido, porque tienen tos recurrente, porque tienen inflamación. Entonces, pueden confluir. Y no perdamos de vista que todo paciente, aunque nazca prematuro, también tiene la carga genética. Entonces, al tener un daño pulmonar desde las edades muy tempranas, pues claro que puede desencadenar asma. Es lo que estamos viendo. Son pacientes que en el tiempo van a tener una función pulmonar menor. Eso los pone en desventaja. Al tener una función pulmonar menor, es más probable que tengan síntomas respiratorios obstructivos. Entonces, sí pueden, puede no ser asma, solo ser la displasia, y eso, en cuanto el paciente crezca, gane peso, va a mejorar sustancialmente. Es meritorio, forzoso, de evaluación de función pulmonar. Nos preocupa mucho que se lleve oxígeno, pero nunca los evaluamos. En realidad, al menos en México, o sea, si no es por las estrategias que se han hecho en tiempos recientes, como la publicación de la guía para el tratamiento de la displasia, pero la evaluación funcional no la hacemos prácticamente en México. ¿Por qué? Pues porque como ya no requiere oxígeno, pues entonces lo damos de alta porque la saturación es normal. Alguna ocasión que tengan oportunidad y tengan el ánimo de invitarme, les podría mostrar el resultado de uno de esos pacientes que son prematuros, que tienen ventilación mecánica prolongada y que actualmente tienen una obstrucción fija. Entonces, ese paciente se pierde en años de seguimiento, de tratamiento, en el cual podríamos haber actuado y podríamos haber mejorado, no quizás normalizado, pero sí mejorado la función pulmonar, y por lo tanto otorgarle un mejor pronóstico funcional a ese paciente. En conclusión, ambas enfermedades se parecen, tienen síntomas parecidos, inclusive neumonía es una de las situaciones que puede hacer que sirva el pecho. Son pacientes que tienen que evaluar, se diagnostica el asma pues desde los primeros años de vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, doctor, no hemos visto que paciente que tiene bronquiolitis y los siguientes 2 años sigue con eventos de sibilancia? Es un silbante. Ese, si no es evaluado, puede ser un asmático en potencia. La función pulmonar ya está descrita por la corte de Tucson, que el primer evento neumónico puede condicionar obstrucción fija
o función pulmonar menor comparado con otros sujetos con las mismas condiciones. Entonces, este tipo de pacientes deben de ser evaluados completamente a nivel pulmonar, no nada más decir que se parecen o que vamos a ver que crezcan, sino hay que determinar si realmente el paciente tiene una función pulmonar normal. Eso. Muy bien, parece que son todas las preguntas. Pues bueno, agradecemos a todos, al Servicio de Pediatría, al doctor Sergio Asia, por la invitación, al doctor Uri Mora por haber aceptado también la invitación, doctor Ricardo, médico interno aquí del Hospital Ángeles, que pasen buena noche a todos.